del resguardo de las instalaciones, somos nosotros terroristas, los miembros del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana. O sea, ¿con qué cara viene a decir que nosotros como Consejo Consultivo no podemos participar en las decisiones de la Ley de Participación Ciudadana? Usted votó en contra. Usted votó en contra ahorita. Ahorita cuando está grabado. La diputada pidió que nosotros viniéramos aquí a participar, usted votó en contra. No estamos gritando. Aquí es una ofensa porque usted puede hablar muy quedito y decir completamente. A ver, respeto creo yo que es lo que a usted le falta a la ciudadanía. No, la mierda de todas las personas que estamos aquí. ¿Cuatro personas? Y preguntémosle a todos los demás. Primero digamos su nombre y luego ya le damos. Nayo Rodríguez. Nayo Rodríguez, así tiene. Nayo. Nayo Rodríguez. Tiene el uso de la palabra. ¿Y usted por qué me lo está otorgando si ya no estamos ni siquiera en una comisión? Porque tengo el mandato de la comisión. Y bueno, si tiene el mandato, ¿por qué no nos dejó entrar antes? Porque así fue el mandato. ¿Usted dijo que no? ¿El mandato de quién? Que nosotros para llegáramos a participar. ¿De qué le sirve a usted entonces ahorita que nosotros vengamos a expresarnos cuando ya votó el dictamen a favor? Para que no pudiéramos. Está votado todavía el dictamen, está votado el sentido del dictamen. ¿Y el sentido del dictamen es positivo? ¿Por qué no permitieron las mesas técnicas? Se votó. ¿Y en contra? ¿Por qué votó en contra? Bueno, ¿y usted por qué votó en contra? De forma personal. En su momento se la daré. ¿Y por qué? Pero estamos como ciudadanos aquí, queremos escucharla. No, queremos ahorita escucharla. Si estás en el Consejo Consultivo, ¿por qué te fuiste? Y luego, cuando cabe en algo, usted tiene el uso de la palabra, usted tiene el uso, usted también. O sea, ¿y tú por qué te obstruiste? Yo creo que sería conveniente definir un esquema de diálogo. ¿Sí? ¿Cuál esquema de diálogo? Estamos platicando y ustedes no pueden dar una respuesta. A ver, si me permiten. Ajá. Creo que es conveniente un esquema de diálogo para que justamente tenga un resultado positivo. ¿Qué resultado positivo va a haber de esto si ustedes ya votaron en contra de la ciudadanía? Vamos a escuchar, Nayo. Sí, es que creo que para que haya un diálogo, entiendo la molestia, Nayo, y la comprendo perfectamente. Yo recibí una llamada antes del inicio de la sesión de la presidenta del Consejo. Que no es la presidenta, si supieras y si hubieras ido a los consejos, bueno, a las juntas del Consejo Consultivo, bueno, como tú como representante, sabrías que Laura es la presidenta. Claro, yo soy la presidenta. Ahorita ella es la presidenta, no es Pamela. ¿Podemos tener el diálogo? Vamos a escucharlo. O sea, me parece que es conveniente, insisto, con el objetivo de que esto sea fructífero. Yo lo expresé, me abstuve para escuchar sus razonamientos y poderlos emitir en el momento en el que también se ha puesto a consideración de los diputados, que será en una próxima sesión de la comisión y posteriormente en el pleno. Bueno, yo quiero preguntarte entonces, Paco, tú que ya sabes. Si me permites terminar nada más para poder tener orden. En ese sentido, al momento de la llamada al inicio de la comisión, expresé justamente que representantes del Consejo estaban aquí y que era conveniente que estuvieran presentes. Incluso mi asistente se comunicó con la persona de seguridad con la finalidad de que les permitiera el acceso. Era una sesión pública de la comisión y en mi valoración no había inconveniente alguno para que se estuviera presente. Ahora, creo que hay que entrar en materia de la iniciativa en donde yo di razonamientos de carácter jurídico que requieren una valoración más integral y posteriormente entraría al contenido de la iniciativa, que es lo que yo quiero escuchar y por lo cual me parece saludable y conveniente que se dé este diálogo. ¿Y entonces por qué no las mesas técnicas? Yo las dejo. Diputado Bazán. ¿Por qué no las mesas técnicas? Adelante, el análisis de la iniciativa, adelante. Bueno, entonces, ¿cómo creen ustedes? No. Lo que van a hacer es anticonstitucional. El artículo 6 lo deja clarísimo. Que tiene que haber una consulta previa a la ciudadanía antes de una modificación a la ley. Por escrito para recibirlo. Lo dejamos abajo, de hecho, ahorita. Me lo van a cobrar seguramente el hombre. Y somos el Consejo Consultivo del Estado de Chihuahua. La ley nos da atribuciones. No tenemos que entregar una cuestión en escrito como para que tengas una valoración intelectual sobre las cuestiones que estamos aquí planteando. Yo creo realmente que el mero hecho de que no tenga representación política y que su partido ahorita esté al borde de la extinción solamente demuestra la poca calidad humana y política que tiene personas como usted que se hacen llamar representantes. Y yo solamente aplaudo que no tenga que volver a pararse en este recinto legislativo y volver a ser legislador, ojalá por el resto de la vida. Y partiendo de ahí, yo quisiera también decirle que lo que acaban de hacer, por más que se requiera una valoración jurídica, técnica, intelectual, de lo que ustedes quieren y manden, el subir al doble el número de firmas para un mecanismo de participación ciudadana es regresivo
a los derechos de las personas y pueden revestirla de cualquier tipo de argumento pseudo jurídico o pseudo político, pero al final de cuentas es hacerle más difícil a las personas el poder participar. Entonces, yo no sé si esto es una simulación, porque al final de cuentas, si queremos venir a contarnos cómo fue el desarrollo penoso de esta comisión, en donde no dejaron participar a las personas, en donde se votó en sentido positivo el dictamen 29-11, y en donde ahorita se está esperando que se pase a pleno para poder blindar entonces que las personas no puedan solicitar una revocación de mandato en los términos en los que se había planteado desde un inicio la ley, y no dejaron que el Consejo Consultivo fuera y defendiera los mecanismos de participación ciudadana, y tú incluido, Paco, que eras parte del Consejo y que diste tu voto en abstención, que también eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza completamente, porque no defendiste entonces a la ley de participación ciudadana, porque no me puedes decir que por más que haya un revestimiento jurídico de esto o de cualquier tipo de argumento, el doblar el número de firmas de 150 mil a 300 mil, ¿cómo va a ayudar a la participación ciudadana? Entonces se sientan aquí y yo no entiendo con qué cara y cómo es que duermen en las noches pensando y haciendo las cosas que hacen. Está bien, yo la verdad es que me paso a retirar, porque de todas maneras no se escuchó en su momento a las personas, no se van a escuchar ahorita en su momento. Yo no entiendo cuál es la necesidad de querer hacer esta simulación en donde pues Omar está aquí rayando una servilleta mientras yo estoy hablando. Pues ¿qué más hacemos, no? Al final de cuentas, pues mejor nos pasamos a retirar. Digo, Alfredo no tuvo ni siquiera el carácter ni la compostura moral de pararse aquí y poder decir: estoy haciendo esto por mandato de la gobernadora porque no quiere que nosotros le solicitemos a las personas de aquí de Chihuahua una revocación de mandato. Y digo, está bien, Omar, aquí estás como presidente de la comisión.